Bienvenidos lectores. ¿Quién no ha escuchado alguna vez el nombre de Mario Benedetti, ese autor uruguayo de una sensibilidad tan profunda y al mismo tiempo tan simple? El cuento de hoy pertenece a su libro La muerte y otras sorpresas de 1968, año en el que también publica su poemario Quemar las naves. El relato nos presenta la figura del alter ego, el famoso desdoblamiento del personaje. Lo interesante de todo esto es que ambas figuras son definitivamente distintas y al mismo tiempo definitivamente complementarias. ¿Qué sucede si una de las partes se borra, se neutraliza, se apaga? Veámoslo juntos. El otro yo. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta. Se llamaba Armando Corriente, en todo menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo, y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico, y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: «Pobre Armando», y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír, y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Alguien escribió alguna vez que Benedetti conquista literariamente al lector para movilizarlo humanamente. Es que sus temas son los temas del ser humano. Las preocupaciones que encontramos en su obra son las nuestras. ¿Qué te pareció este relato? Contámelo en los comentarios. Déjame un me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima lectura.